Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Serendipia. Este programa lo hacemos con el fin de transmitirles información acerca de ciencia, salud e investigación. Yo soy Gaby Pereira y a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra amada UNAM, les doy la más cordial bienvenida. Este día conducirá conmigo Monse Martínez. Monse, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Hola Gaby, buenos días y buenos días a todos los que nos ven desde la página de Facebook. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, quienes nos acompañan este jueves 2 de septiembre del 2021. Y en la Serendipia de hoy estaremos conmemorando el Día Mundial de la Salud Sexual. Qué padre. Bueno, un tema de mucho placer para todos. Les recordamos al público que nos acompaña el día de hoy que, bueno, que puede escribirnos sus dudas, sus comentarios a través del chat de la transmisión y una vez que termine la entrevista con nuestros especialistas de hoy, realizaremos esas preguntas y esos comentarios para que ellas nos los puedan aclarar. El día de hoy nos acompañan dos especialistas muy importantes para el programa de prevención de embarazo en adolescentes y una de ellas es la psicóloga Stephanie Hernández. Ella es graduada de la Universidad de las Américas, lleva 10 años de práctica clínica dando atención psicológica de manera particular. Ella tiene una maestría en terapia racional emotiva conductual por el ITREM de México y está certificada internacionalmente por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Lleva 4 años laborando en la División de Investigación, apoyando el programa de prevención de embarazo en adolescentes. Da talleres de diversos temas de sexualidad a alumnos, docentes y padres de familia. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña Susana López Rojas. Susana tiene la licenciatura por la Universidad Tecnológica de México en Psicología Clínica con enfoque cognitivo-conductual. Actualmente forma parte del equipo del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes y ha realizado actividades relacionadas con salud mental, salud sexual y reproductiva, además de trabajo comunitario con temas relacionados con la violencia, la prevención de abuso sexual infantil, entre otros temas. Bienvenida, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sean bienvenidas y bueno, Gaby, ¿qué te parece si empezamos con la introducción para seguir con esta gran entrevista? Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. Qué importante, qué interesante saber todo esto sobre nuestra sexualidad. Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar y voy a abrir la pregunta para quien nos la quiera contestar. ¿De qué manera está relacionada la inteligencia emocional con la sexualidad humana? Pues me aviento yo, está relacionada, tiene mucha relación la inteligencia emocional con la sexualidad, porque bueno, hay que retomar un poquito que la sexualidad es una dimensión de nuestra personalidad. Entonces, una mala regulación de emociones nos pueden llevar a provocar que haya ahí algún problema en el deseo sexual, en la excitación sexual, en diferentes como facetas de una relación o incluso el cómo me voy a manejar con mi pareja o con la persona que estoy saliendo, ¿no? Si estoy enojada, si me pongo nerviosa, me da pena y estas emociones llegan a ser muy intensas, puede que no me desenvuelva como yo quisiera. Entonces van muy, muy de la mano y es muy importante el que tratemos de tener como un buen manejo de estas emociones para que fluya todo bonito como se espera, ¿no? Y sobre todo identificarlas, ¿no? Saber qué es lo que estoy sintiendo, qué es, ¿no? Inteligencia emocional en ese sentido de identificar claramente cuál es mi sentir en relación a la otra persona. Sí. Muchas gracias, sí.
Muchas gracias. La siguiente pregunta, igualmente para la que quiera respondernos, ¿qué emociones están involucradas en la sexualidad? Pues yo diría que todas, bueno, no, yo diría yo, todas, ¿no? Todas están ahí como involucradas, porque evidentemente, como lo que nos comparte Esther, o sea, es importante ver cómo yo estoy manejando las emociones. Pero bueno, antes de irnos como más a esa parte, hay que identificar que una emoción va a ser esta respuesta automática que yo voy a tener ante lo que me está pasando. Estoy en liga, estoy saliendo con alguien, entonces voy a sentir algo. Entonces, como es una respuesta automática de mi cuerpo, de mi pensar, de mis conductas, pues evidentemente pues van a estar involucradas timidez, vergüenza, frustración, o sea, una infinidad de todas las emociones que podamos sentir. Y como bien dices, Gaby, pues hay que saber identificarlas, ¿no? Saber cómo yo mismo vivo y expreso mis emociones. Entonces, yo diría que todas. Sí, porque puedes sentir hormiguitas, ¿no? Puedes sentir así como algo en el estómago y pensar, ay, pues ya me enamoré, ¿no? O, bueno, nada más me gusta, pero hay que vivir ese proceso. Me imagino que es un proceso que ustedes ya tienen mucho más identificado como para ya llegar a lo que vamos, ¿no? ¿Cómo influye el momento histórico? Es decir, ¿hay modas o culturalmente en las emociones? ¿Cómo influye el momento histórico en las personas para vivir su sexualidad? Pues el contexto social va a influir muchísimo en cómo nos desenvolvemos, ¿no? No es lo mismo cómo se desenvolvían en los años 20 a ahorita, ¿no? Va a influir mucho nuestro entorno, la escuela en la que estamos yendo, la familia de la que venimos, si es conservadora, más liberal, los pares con los que nos relacionamos, la religión a la que pertenecemos, si es que tenemos alguna, los medios de comunicación con todo el bombardeo. Entonces, influye muchísimo el contexto social en cómo voy a acercarme yo a la sexualidad como persona. Entonces, desde cómo voy a percibir el deseo sexual, me gusta, no me gusta, a cómo voy a expresarme yo ante un grupo, ¿no? O cómo voy a vestirme, qué me gusta, qué no. Todo eso va a estar influenciado por nuestro contexto. Sí, yo, bueno, me acuerdo que antes las tías o las abuelitas platicaban cómo alguien los tenía que presentar con el candidato, ¿no? Con el galán que las quería pretender. Y bueno, yo me acuerdo que ustedes son muy jovencitas, pero en mi época, ¿no? Pues sí, la distancia como que ayudaba, pero tampoco nos tenían que presentar, como un tercero no nos tenía que presentar, nos podíamos presentar, incluso las mujeres podíamos abordar al chico que nos gustaba, ¿no? Y ahora, pues me imagino que la situación ha cambiado muchísimo por el internet, entonces a veces ya más bien pongo en una lista de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y un sistema me arroja a posibles candidatos. Entonces, pues sí, la forma de acercarnos y de conocer a alguien, pues ha cambiado sustancialmente, ¿no? Sí, y va a seguir cambiando, Gaby. A medida, o sea, al final es un constructo social, ¿no? Y o sea, todo se va modificando, vamos cambiando y nos vamos a ir adaptando. Entonces, ahorita hay un poquito más de apertura a diferencia de otros años, pero por supuesto influye mucho el momento histórico que nos toca vivir a cada uno en cómo voy a acercarme a la sexualidad. Y las emociones tampoco cambian. Es decir, si yo estoy emocionada, se emocionaba igual una mujer en 1920 que en 1950, que hace una década o actualmente. ¿La emoción es la misma? ¿Estoy diciendo barbaridades o qué opinan? No, sí tienes razón en cuanto a si me voy a enamorar, pues nos va a dar como ese rush de emociones, y pues lo que mi abuelita sintió seguramente, yo también lo viví, el cosquillo en la panza y todo este rollo,
pero también tiene que ver con las emociones de, por ejemplo, de pena o, por ejemplo, yo era una persona tímida, entonces a mí me daba pena acercarme a alguien, ¿no? Que me gustara, o sea, nunca, y más por mi contexto de familia y todo. Entonces, han ido cambiando ese tipo de cosas y ahorita hay más aperturas. Se esperaría que a lo mejor los jóvenes ya no tuvieran como tanta pena o se fueran tan tímidos, ¿no? Pero va a depender también de la personalidad. Entonces, influye por eso muchísimo nuestra cultura. O sea, puedo agarrar a un joven mexicano de una familia liberal y una conservadora y, por supuesto, van a experimentar su sexualidad de manera diferente, aunque están dentro de un mismo contexto cultural, ¿no? Pero la familia, la escuela, los amigos van a influir en cómo se van a desenvolver. Okay. Yo creo que, perdón, yo a eso lo que le agregaría, Esther, es la parte justo como la expresión, lo voy a hablar como la expresión, porque antes que decían, las niñas no lloran, las niñas están calladitas, las niñas no dicen nada, entonces menos podíamos expresar que el chico me gustaba, menos podía decir, ah, si me gustaba, me sonrojaba y me iba y me tapaba con el rebozo, ¿no? Entonces, uniendo lo que dices, Gaby, yo creo que lo que podría modificarse es que ya hay más apertura a esta expresión de las emociones. Antes era como, y por eso vemos muchos conflictos en personas adultas, porque no hay esta parte de la expresión, y actualmente se busca que ya quieran y vivan y experimenten sus emociones como puedan, y que sea una manera adaptativa y funcional para cada quien. Claro, ya platicaremos la diferencia y cómo la mujer ha ido tomando como más el control en su forma de expresar sus sentimientos, a comparación de mujeres de otras generaciones, ¿no? ¿Qué les parece si Monse nos regala la cafeína? Vamos bien rápido. Sí, así es que es un tema muy amplio, muy, muy interesante. La verdad es que hay mucho de qué platicar todavía. Y bueno, la cafeína del día de hoy es que en México las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 10 y los 19 años en promedio. Alrededor del 97% de ellos conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué se necesita? Más bien, ¿se necesita un vínculo afectivo para poder tener relaciones sexuales? Depende de cada quien. Y sí, lo voy a poner como depende de cada quien, porque cada uno va a decidir cómo quiere vivir su sexualidad. Habrá gente que requiere de este vínculo afectivo. Ahora, si pensamos desde este enfoque, ojo, dije enfoque biológico, no lo estoy dando por hecho, la sexualidad o las relaciones sexuales se pueden tomar meramente como algo reproductivo. Voy a lo que voy, quiero tener hijos y ya, ¿no? Pero también si pensamos como en este enfoque social, moralista, probablemente se requiera de este vínculo. Habrá quien lo requiera, porque vamos a partir que vínculo es este afectivo, puede ser este lazo de amor, de afecto, de cuidado, de empatía hacia el otro. Entonces, vamos a hacerlo pensamos de la siguiente manera, habrá quien si lo necesite, habrá quien si lo quiera, pero habrá quien no, o sea, habrá quien no necesite este vínculo, como por ejemplo los demisexuales, los demisexuales no requieren de, más bien, perdón, sí requieren de este vínculo, ¿no? Los demisexuales sí buscan esta conexión, le llaman ellos para poder tener relaciones o que la otra persona. Entonces, en este sentido. ¿Cómo los llamaste? Demisexuales. Demisexuales. Uh-huh. ¿Qué significa demisexual? Pues podría darte todo el significado, pero es alguien que le gusta o quiere esta conexión, ellos le llevan como esta conexión para poder tener relaciones sexuales, como este vínculo afectivo. Yo sin esto no tengo, ni se me antoja la otra persona, ¿no? O sea, es como yo requiero para excitarme, para estar bien plena con la otra persona, esta conexión o este vínculo afectivo. Ok. Y bueno, siguiendo con la respuesta, yo más bien le daría esta vuelta, si se quiere o no vínculo afectivo, más bien partiría a tener relaciones sexuales a partir del respeto,
del cuidado y del buen trato. O sea, tanto buen trato hacia mi persona, hacia la otra, el cuidado del otro, la atención al otro y respeto. Si hay o no el vínculo afectivo, no importa. Solo hay que partir de tener relaciones sexuales bajo estos tres términos que les compartí. Como un acuerdo. Uh-huh. Qué interesante. Porque siempre tenemos, bueno, no siempre y no todos lo tenemos, pero normalmente o generalmente yo he escuchado, ¿no? El primo de un amigo que pues hay esta idea como muy de Hollywood, ¿no? De si voy a tener relaciones sexuales es porque estoy enamorada, porque de pronto algo sucede, suenan campanitas, ¿no? Y entonces uno de pronto se da como el permiso de tener estas emociones que te vinculan con otra persona para poder tener una relación sexual. Y muchas mujeres, y bueno, por lo menos hablaré de mi generación, teníamos esta idea de que, bueno, si no hay un vínculo emocional, pues entonces no te sabía. Esa era la idea que uno tenía, ¿no? Y de pronto la vida va pasando y te vas dando cuenta de que no necesariamente. Pero eso quizá involucre diferentes generaciones o el proceso de maduración de lo que es el amor. Y por eso hoy hablamos solamente de las emociones, de lo que te puede hacer y que es, cómo es que tú te conduces hacia tener una sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vendría la siguiente pregunta. ¿Qué relación se establece entre las emociones y el deseo sexual? Bueno, hay que tener en cuenta que el deseo sexual es una emoción, es un impulso, es una fuerza que nos va a llevar como al encuentro íntimo con otra persona, ¿no? O personas. Entonces, pero el cómo se va a vivir, la manera en que se va a satisfacer, o sea, si queremos que nos abracen o no, si queremos la caricia, la fantasía, va a depender de muchos factores que son de tipo personal, ¿no? Y cada cabeza, pues, es un mundo. Entonces, hay muchísima relación en las emociones. Justo para que haya ese deseo sexual me debe de atraer, ¿no? Entonces debo estar emocionado, nervios, es normal. Algunos, como ya mencionó Sus, necesitan como el vínculo afectivo para que haya deseo sexual, o otros nada más visualmente dicen me gusta, me atrae y ya tengo el deseo sexual, ¿no? Entonces va a depender de cada persona. Gracias, Estefan. Claro, sí, es súper importante y bueno, ya hemos platicado acerca de pues todos los factores de a nivel personal, de también de cómo es cada persona, su temperamento, su personalidad, cómo nos enfrentamos a la cultura, a la tecnología, a la globalización, a todos estos factores que están en nuestro entorno para expresar la sexualidad y también la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por el otro lado, ¿qué emociones pueden estar mayormente relacionadas con el malestar sexual? Esa me la aviento yo. Justamente en esta dinámica de lo que decíamos, que los pensamientos juegan un papel crucial en cómo yo voy a vivir mi sexualidad, como lo aterrizas, Monse, vamos a pensar que generalmente pensar en malestar sexual quiere decir como esta búsqueda de satisfacción o de quedar bien con el otro. Entonces, ¿qué emociones pueden estar involucradas? Pues podemos pensar en el enojo, la frustración, el estrés. Si yo estoy bajo mucho estrés, no voy a poder concentrarme, o sea, estoy pensando en otras cosas, la ansiedad, incluso tristeza, porque ya no estoy cumpliendo con lo que se supone que debo de hacer, ¿no? Con esta interacción, como lo decía Esther, o sea, yo mi deseo sexual está en otro lado porque justamente me genera malestar el no poder, o por ejemplo, si yo generalmente me masturbo con frecuencia y ahorita no estoy pudiendo porque estoy pensando en otras cosas. Entonces, básicamente podemos decir que esas son las emociones más involucradas. Y si se dan cuenta, son emociones que podemos interpretar como desagradables, ¿no? Son emociones que casi no nos gustan experimentar porque se siente desagradable la sensación de estar triste o sentirme preocupado, ¿no? Entonces, yo mencionaría esas emociones como solo como algunas, ¿no? Claro. ¿Y qué recomiendas? Sí, o por ejemplo, adelante. Gracias, Gaby. Sí, o por ejemplo, cuando tienes este acercamiento con sensaciones
pues podría decirse negativas, incluso se presenta el miedo, ¿no? Y sobre todo ante, bueno, yo creo que en cualquier edad, pero los adolescentes si tienen una mala experiencia en cuanto a emociones o físico, en cuanto a la, al, no sé, al acercamiento sexual, pues ya presentas como cierto miedo y resistencia que involucra todos estos que ya nos comentabas, ¿no? Ándale, justamente de esa parte del miedo, el miedo actúa muy curioso, es como una señal de alarma, de supervivencia. Entonces, justo como lo mencionas, si algo, si estoy acá en pleno ligue, en plena situación, o ya voy directo a tener relaciones sexuales con la otra y no me siento cómoda, me da miedo, o sea, como el comportamiento del otro, pues sí, evidentemente, pues me voy a pasmar, me voy a bloquear y pues a lo mejor voy a huir, ¿no? O sea, como la mejor alternativa de huir. Pero sí, evidentemente, como lo compartes, Monse, el miedo yo también lo incluía. Y voy a agregar algo más que creo que le pasa mucho a los adolescentes, es que nos van bombardeando de lo que deberíamos de hacer en el momento, lo que no está permitido por nuestra familia, nuestras creencias, por lo que sea, por la presión que tenemos también de afuera de los amigos. Y entonces, obviamente, las emociones van a influir mucho en cuando se despierta el deseo sexual, ¿no? Porque es, o sea, es bienvenido, o sea, le damos la bienvenida en ese momento como adolescentes al deseo sexual. Ya sabemos que, o sea, tenemos ganas y nada más queremos como, pues, ya el mero acto a veces, ¿no? Y como adolescentes nos va a complicar porque se requiere mucho autocontrol, ¿no? Y si yo traigo unas creencias de no deberías tener relaciones sexuales hasta que te cases o no, no, mi pareja no quiere que use condón porque es la primera vez y pues tiene que ser especial. O sea, todo eso me va a generar muchas emociones. Pena, vergüenza, culpa a lo mejor, y entonces yo llego con culpa a la relación o al deseo, y entonces pues no, tampoco se va a estar como disfrutando de una manera plena. Entonces tiene mucho que ver con el malestar emocional. Si yo llego con todas esas creencias, pues por supuesto en el acto, pues no lo voy a disfrutar como tanto, ¿no? Y justo en la cafeína que mencionaban, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, muchos de nuestros adolescentes no se están protegiendo en su primera relación. Entonces, ¿cuántos pueden ahí también? Hay espacio para el embarazo o infecciones, ¿no? Todo por no regular también sus emociones y tomar unas mejores decisiones como más responsables por el contexto en el que estén, ¿no? Claro. Bueno, perdón. Veo dos situaciones entre lo que estaban platicando las tres. O sea, de pronto el miedo puede ser, como decía Susana, bueno, algo que te está alertando, ¿no? Porque claramente, pues, en México, si empiezan a tener relaciones sexuales desde los 15 años o antes, ¿no? Hay una parte intuitiva que te avisa cuando algo no está bien y no necesariamente porque ya lo hayas vivido, simplemente porque a lo mejor todavía no estás lista o porque la situación, hay algo que intuitivamente te dice, por aquí no es. Y no, y de pronto podríamos vernos forzadas a hacer algo que no queremos porque quizá estamos pensando que es esa programación de casa, ¿no? De no debes. No deberías, espérate un poco más, o espérate a que termines la carrera, o espérate a que termines la prepa, o no traes condón, a veces, ¿no? O sea, no trajiste el condón, nadie, y este tipo a lo mejor no lo conoces bien, o a esta mujer todavía no, o a esta chica todavía no. Pero esa es una situación. Y la otra situación que también están retratando, están dibujando aquí, que me parece muy interesante es cuando estás en una situación que es fisiológica, que tu cuerpo te lo demanda, pero que al mismo tiempo no te lo permites por todo lo que estás pensando, ¿no? Quizás sería conveniente a lo mejor darles un consejo a las chicas, a los chicos, y decirles, bueno, ¿qué recomendaciones podríamos dar como para que ese momento, en ese momento, o que ese momento en tu vida sea lo que tú quieres que sea? A lo mejor no. No esperando que la otra persona esté profundamente enamorado o enamorada de ti, pero sí que sea lo que tú quieres, saber que llevas un condón, que estás protegido o protegida, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrían
podríamos darle a los jóvenes sobre su sexualidad en su primer contacto, quizá? ¿Qué les Pues, dirían? Primero, o sea, el conocerse, ¿no? O sea, no puedo llegar, bueno, o sea, de que pueden, ¿no? Y hay muchos casos, pero lo ideal sería que nos conociéramos primero, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me gusta? Si estoy, ya tengo mi identidad, ya la tengo bien fijada o definida, o igual se puede modificar después, o sea, pero que yo me conozca y sepa los temas, ¿no? Que busque información, obviamente, científica, ¿no? Que el porno que encontramos ahí me vaya educando y piense que así son las relaciones, ¿no? Entonces, acudir con especialistas. Si en mi familia no se puede hablar del tema, bueno, siempre va a haber alguien con quien se pueda hablar del tema, pero que esté que tenga conocimiento, ¿no? Si vamos a ser nosotros esos medios por la que los adolescentes se van a enterar, bueno, pues que no tengamos tabúes, que también si se llega a acercar un adolescente a nosotros y nos quiere hablar del tema, no levantemos la ceja o la cara de susto de este niño ya va a empezar, o sea, porque estamos juzgando y apenas ven esa reacción y entonces es como, pues me voy a alejar. Y entonces esa oportunidad de poder darle el mensaje de, oye, esto es lo que pasa, estos son los riesgos, si no usas preservativos, y, o sea, es momento para que no juzguemos, no tengamos prejuicios también y estemos muy abiertos al tema, ¿no? Y siempre, obviamente, buscando la información con evidencia científica, no lo que veo en la telenovela o Hollywood o me dice que así es, ¿no? Claro. Que esté muy alejado de la realidad, pero vamos creciendo con eso. Y justo agregando lo que decía Steph, sentirme listo, o sea, como lo que decías, Gaby, de la primera vez, sentirme listo. Hay mucho debate en cuanto a cuál es la edad adecuada para tener tu primera vez, pero mientras yo tenga toda la información necesaria de todo lo que implica una primera vez, que a lo mejor la primera vez no se me va, no voy a poder sentir rico, que va a doler, o sea, tener toda esta perspectiva y sentirme listo y preparado para este tipo de acciones, porque yo quiero, no porque me sienta obligado o presionado porque mis amigos ya lo están haciendo, o incluso no vamos a pensar en las relaciones sexuales, el tener novio también abarca dentro de la sexualidad, y a veces en los jóvenes se sienten mucho más presionados por querer tener novio, porque los amigos ya tienen, porque los amigos están insistiendo de, oye, pues ya te estás tardando, ¿no? Y cositas así. Entonces, agregando lo que les diría, está diciendo Steph, yo sentirme listo con toda la información, ¿no? Y prepararme con la información, con tener al menos alguien con quien yo pueda conversar de estos temas, ¿no? No solamente, o si mi familia, como dice Steph, porque suele pasar, tener fuentes, ¿no? Ahorita con esto del tema de la pandemia han surgido muchas personas con preparación que suben mucho contenido con información muy interesante para ellos, incluso para uno mismo como profesional. Entonces, verificar esa información con la que están interactuando los jóvenes. ¿Por qué se da tanta presión social? ¿Por qué creen que sea tan... ¿Sí? Implica mucha presión los amigos, los primos, las primas, ¿no? O sea, ¿por qué es tanta la presión social, sobre todo en nuestra cultura? Justo lo dices bien, Gaby, nuestra cultura. Y, por ejemplo, aunque ya se trata de romper como los estereotipos y todo, pero sigue ahí en el fondo el matiz. Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, que si nos regresamos como a los 12 o 13 que ya están en secundaria, es cuando empieza el gusto por interactuar con la compañera, o se están descubriendo que, ah, pues ya empiezo mi hormona ahí a funcionar más. Y entonces todos empiezan, como decía Susa, a tener como la parejita, los novios, y entonces si yo no tengo pareja, voy a empezar a pensar de no algo ocurre, no estoy encajando, y para un adolescente es vital encajar en su grupo y sentirse que es querido, ¿no? Y es cuando se distancia un poquito de la familia y es un proceso natural. Entonces siempre va a buscar encajar y decir, pertenezco a este grupo. Entonces, si mis pares están teniendo relaciones sexuales
o deja tú las relaciones, ya empiezan a noviar y yo no, entonces voy a pensar, yo tengo un problema o me estoy quedando atrás, no me van a querer aquí, y empieza el adolescente, como yo creo que a todos, pero bueno, a mí me llegó a pasar de qué, o sea, qué está pasando, ¿no? Y quieres alcanzarlos y pertenecer y tener el mismo tema de conversación que los demás. Entonces, es algo meramente natural que pasamos todos por querer pertenecer o encajar. Pero ahí es la importancia, justo, que como padres les demos las herramientas también a nuestros peques desde chiquitos, ¿no? Que no basen su autoestima, por ejemplo, en si encajan o no en el grupo. Así que es. De eso no dependa el cómo me siento, porque eso va a repercutir en mis emociones. Si me siento segura, me siento confiada, alegre, como estoy yo solita, o necesito de tener una pareja para sentirme que ya me realicé, ¿no? Y entonces no podemos caer en relaciones medio toxiconas. Entonces, es muy amplio el tema, pero pues más o menos por ahí va. Sí, es muy amplio, muy, muy amplio, ¿verdad, Monse? Porque finalmente, pues cada persona tiene su historia y su forma de vivirlo y de encontrarse con sus emociones, y conforme vas creciendo, vas identificando estas emociones. Por eso me pareció como muy interesante hablar sobre la inteligencia emocional, porque tendríamos que primero experimentarla para identificar, esto solamente corresponde a un gusto físico, ¿no? A la parte como química que me atrae una persona. Pero no necesariamente por esto estoy enamorada, ¿no? Entonces, qué interesante ir en ese proceso, en esa búsqueda de identificar tus emociones. Y eso es hasta que lo vives. Y me parece como muy, muy oportuno lo que dice Stephanie sobre fortalecernos también emocionalmente para saber decir que no, ¿no? A lo mejor no estoy lista y mis amigas podrían haberlo hecho, o mis primas, o mis hermanas, o mis hermanos, y yo no. También los hombres, ¿no? También hay mucha presión sobre los chicos. A ver si ya estuviste con una chica o no, ¿no? Yo me acuerdo que había mucha presión e incluso antes las familias llevaban a prostíbulos a los chicos, ¿no? Para que tuvieran una experiencia a pesar de su voluntad. Era como una iniciación extraña, ¿no? De pronto hay estas iniciaciones, que a lo mejor no es el tema de hoy, pero hay estas iniciaciones sociales o culturales, ¿no? Por ejemplo, los 15 años en México, que pareciera una situación que se va desvaneciendo, pero no del todo, ¿no? Esta es una presentación como de, bueno, la niña ya deja de ser niña y se convierte como en una señorita, y entonces ya puede empezar como si a partir de ese momento pudiera empezar a vivir su sexualidad, cuando la sexualidad, si no me equivoco, Susana lo ha dicho, ¿no? Empieza desde que nace. Chiquitito, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, antes. Desde siempre es algo que con lo que nacemos y con lo que tenemos que empezar a identificarnos y a respetarlo también, y que no dependa de la presión social. Qué interesante. Claro, como hemos dicho, es súper importante la educación sexual y la educación en la cuestión de las emociones, en la salud mental, porque al final de cuentas, como bien dice Gaby, y hemos estado platicando, la cultura influye demasiado y hay muchos cambios, mucha evolución, y seguimos presentes ante muchos tabúes, ¿no? O sea, que de gente mayor que a lo mejor dice, pues te respeto, pero así no son las cosas, o sea, el chiste es que yo creo que sí es bien importante hablar con los adolescentes, los padres de familia, incluso los amigos o familiares un poco más grandes, aunque no seas padre de familia, los profesores, esta sensación de confianza y respeto ante los adolescentes para que tengan un mejor acercamiento, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta va más bien dirigida al estado de ánimo, o sea, ¿de qué manera el estado de ánimo interviene en la sexualidad? Pues como ya hemos dicho, o sea, si las emociones se componen de esto fisiológico, conductual, de lo que pienso,
Si yo empiezo como me siento deprimido y entonces mi cerebro va a dejar de producir ciertas sustancias químicas, por ejemplo la dopamina, que me da como esta sensación de alegría, de deseo, de disfrute, ¿no? Entonces si yo, bueno, me estoy yendo muy como esta parte biológica, química del cerebro, pero bueno, puede ser desde eso, de eso fisiológico que pasa dentro de mí, entonces ni ganas voy a tener, ¿no? O, por ejemplo, si conductualmente me siento muy estresado, me voy aislando, me siento como, entonces no voy a estar conectado ante la situación. Entonces, sí, el estado de ánimo hace, o me siento muy contento y quiero compartir y quiero abrazar a todo mundo y quiero besar y, bueno, no a todos, a mi pareja, con quien esté saliendo, o sea, porque me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Entonces, en definitiva, el estado de ánimo, como lo hemos, así como aterrizarlo de manera general, tiene muchísimo que ver, ¿no? En cómo yo me siento, cómo me percibo, cómo estoy teniendo un mal día y de plano no tengo ganas de absolutamente nada y ya siento presión porque mi novia quiere que esté ahí como todo el tiempo pegado a él, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí está altamente relacionado al estado de ánimo. Y ahorita que hablabas sobre la novia, ¿cómo podríamos, claramente, si eres un chico o si eres una chica, lo vives diferente? Se vive diferentes estas emociones sobre tu sexualidad. ¿Cómo impacta en cada uno? ¿Cuáles son esas grandes diferencias de cómo impactan las emociones en los chicos a diferencia de las chicas? O ya no sé cómo decirlo, chicas y chicos. Pues tiene que ver más bien con el género, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahorita aprovechando que justo dices cómo planteo el chico, chiques, chicas, influye mucho también. Si me pongo en el papel de hombre mexicano, es muy bien todavía aplaudido que tengan su lista de con cuántas chicas, si son heterosexuales, se ha acostado, ¿no? Y hasta se presumen o entre ellos y todo cuando son más jóvenes, ¿no? Van creciendo y chances son más reservados, pero es algo que se espera, ¿no? Que sean como los sementales, y hay muchos estereotipos sobre lo que debería ser un hombre en la cuestión sexual, ¿no? Siempre debe estar dispuesto incluso, ¿no? O sea, si una mujer va y dice, oye, tengo ganas de tener relaciones y es mi pareja, está asumiendo que él siempre debe de estar disponible, ¿no? Y nunca puede estar cansado o no puede decir que no. O sea, él siempre tiene que estar disponible. Y ella, por haberse aventado, a lo mejor se le ponen muchas etiquetas, ¿no? Está loca o depravada o ahorita hay más apertura. Pero sí hay como ciertas normas que ha construido la sociedad de mujer debe de comportarse así, ¿no? Y ser como femenina y todo estos estereotipos que nos van, hemos crecido con eso y poco a poquito pues se espera que en la adolescencia tratemos de cuestionarnos esos estereotipos, esas creencias y decir, bueno, esto sí encaja conmigo o esto no. Y sí influye mucho el cómo yo mujer, a lo mejor espero a que me hable el chico o no. O incluso desde cómo el pronombre, ¿no? Que ha sido tan sonado últimamente, influye mucho en mis emociones. O sea, si tú no me dices como yo quiero que me llames, porque aunque yo sea mujer, me siento hombre, y please dime por mi apellido, porque mi nombre no va acorde con mi figura, el cómo me veo, por supuesto va a afectar emocionalmente. O sea, una persona que no puede, no se le llama como esa persona quiere, o sea, se vive con enojo, frustración, tristeza, también puede caer en depresión. Entonces, influye muchísimo las emociones en el género y cómo me voy a desenvolver en mi sexualidad día con día. Basta con una cita al médico y si viene en el expediente el nombre y la persona me dice que es mujer y aquí dice que su sexo es biológico y yo le llamo por su nombre, o sea, esa persona va a salir del consultorio mal emocionalmente, ¿no? Entonces, no, o sea, se requiere mucho diálogo y mucha apertura. Entonces, por supuesto que va a afectar mucho
el género, la identidad y mi orientación en cómo voy a vivir mi sexualidad, 100%. Entonces, ¿se podría decir que se requiere bienestar emocional para vivir mi sexualidad plenamente? Sí, totalmente. O sea, si quiero tener una sexualidad plena, primero tengo que aprender a regular mis emociones y conocerme también a mí, ¿no? Para poder decir esto sí, esto no, y de esa manera poder disfrutarla, tomando las mejores decisiones también de manera responsable. Que muchos de nuestros adolescentes pues llegan a la adolescencia con muchas carencias y no tienen las herramientas ni recursos, ¿no? Claro, tienen mucha razón. Y hablando precisamente de herramientas, de información, de cómo poder pues conocerme más para saber en qué momento de mi sexualidad estoy, cómo lo estoy viviendo, si voy bien, si tengo que planear más, pues para eso también está el programa de prevención de embarazo. Y es padrísimo porque de verdad tiene estos módulos, tiene módulos donde los chicos se pueden inscribir. Lo voy a compartir aquí. ¿Por qué no vamos platicando un poco sobre las habilidades sexuales y cómo influye este programa? ¿Cuál es la intención, el impacto? Platíquenos. Lo que yo lo voy colocando aquí y se los comparto. Bueno, más bien, bueno, yo les haría una invitación, aunque por ahora solo está destinado para los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina. El módulo que Esther y yo estamos como dirigiendo es el de habilidades sociales y sexualidad, ¿no? En este, evidentemente, lo que tratamos de manejar, una de nuestras sesiones es meramente esta parte de las emociones, porque evidentemente tiene un impacto en cómo me voy a desarrollar. Ahí está la página, pero el programa cuenta con 4 módulos y muy, muy importantes, el que les decía nosotras que manejamos el de habilidades sociales y sexualidad, el módulo 2, que es la colocación correcta del condón masculino y femenino, el 3 es el de infecciones de transmisión sexual y prevención de riesgos, y el 4 de métodos anticonceptivos hormonales y pastillas, ¿no? Y la PAE. Estos módulos todos son teórico-prácticos, de alguna manera ahorita se los tratamos de adaptar a las circunstancias en línea por el tema de la pandemia, entonces los módulos son teórico-prácticos y en particular nosotros pues es más largo, los demás solo duran 1 hora, pero nosotros abarcamos habilidades sociales y sexualidad, meramente qué son las habilidades sociales, cómo es mi interacción, como lo hemos venido platicando a lo largo del día, ¿no? Bueno, de esta sesión, qué son las habilidades sociales, cómo impacta en lo que yo pienso, percibe de la situación que estoy viviendo, si alguien me gusta, si alguien no me gusta. Entonces, pues sí, aunque ahorita solo está destinado para los alumnos de primer año de la facultad, pues es un taller, ¿no? Si nos están viendo por ahí alumnos de la facultad, los invitaría, o que si conocen a alguien de primer grado, pues los inviten. La verdad es que es no porque este video lo demos, pero es un taller muy enriquecedor, ¿verdad? Y en este taller, por ejemplo, hablamos de autoconcepto, cómo se va construyendo su autoestima, cómo la pueden reforzar. Si traen como algunas emociones que les cueste trabajo manejarlas, o sea, el enojo, la frustración, la tristeza, cómo les damos como algunos tips o técnicas que ellos pueden alcanzar como una mejor regulación emocional. Y obviamente eso va a influir en cómo se van a relacionar con el otro, ¿no? Familia, pareja, profesores, con sus compañeros. Entonces, abarcamos, son 8 sesiones, son 8 temas muy diferentes, pero va desde autoestima al cómo decir no y cómo pueden llegar como a negociar un método anticonceptivo también. Entonces, la verdad está muy interesante y el trabajo es 100% personal. Entonces, está muy padre, la verdad. Muchas gracias. Les recordamos a la audiencia que las ligas están fijadas en el chat de la transmisión de Facebook. Ahí pueden encontrar la información completa y quienes estén interesados. Gracias, Monse. Bueno, también recordarles que esta sesión está siendo grabada y que la podrán encontrar
tanto en Facebook como en YouTube de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes de entrar a las preguntas, me quedo con el interés de las emociones y del enamoramiento. ¿Es verdad que uno se da el permiso de enamorarse? Es decir, pasa por la razón y decir, sí, este chico como que con él sí, o esta mujer sí, como que sí, o es una situación meramente fisiológica. Pues es un poquito de todo, ¿no? O sea, por supuesto hay un, internamente nuestro sistema nervioso se va prendiendo, nuestras hormonas se aumentan algunas y hay una química del enamoramiento, ¿no? Y eso no lo podemos negar. Pero obviamente va a ir incrementando toda esa química a través de lo que nosotros vamos pensando, ¿no? Y vamos idealizando, que eso es el enamoramiento, ¿no? Ah, ya conocí a la persona de mi vida, ya me vi con hijos y todo el rollo, y es esta la persona, y eso es el enamoramiento. O sea, es esta idealización de una persona en la que me hace sentir, pues, todas las emociones como placenteras, ¿no? En las diversas áreas de mi vida. Perfecto. Y también, bueno, yo sé que el programa de prevención de embarazo en adolescentes pues tiene todos estos módulos, va a tener un quinto módulo también y en eso se está trabajando. También me gustaría que las personas que nos escuchan lo sepan. Y bueno, si eres un adulto y ya no estás en el primer año de medicina y no puedes entrar en este programa, de todas maneras, estas grandes psicólogas te pueden ayudar para despejar esas dudas, porque no todas las generaciones tuvimos la oportunidad de tener programas como estos al alcance de nuestra mano para poder diseñar, ¿no?, nuestra sexualidad. Y pues nunca es tarde, siempre hay que acercarnos y vivirlo con mucha inteligencia emocional en la medida de nuestras posibilidades. Entonces ahora, pues vamos con las preguntas, Monse. ¿Tú tienes alguna para responder? Claro que sí. Iniciamos con el bloque de preguntas del público. Les recordamos que nos pueden dejar en los comentarios las preguntas que quieran que sean resueltas. Y bueno, se las estaremos leyendo a nuestras invitadas especiales. La primera pregunta es de Maru Mugenberg y ella les pregunta, ¿podrían ampliar más acerca del término demisexual y de dónde surge? El término demisexual es una orientación sexual. No tiene que ver con mi identidad. O sea, sí está relacionado, pero literal es una orientación sexual de, por ejemplo, homosexuales, lesbianas, demis, transexuales. O sea, todo eso es una orientación sexual de qué me voy a sentir atraído. Entonces, la persona demisexual, como ya comentó Sus, es la persona que requiere de hacer un vínculo afectivo sí o sí para que yo pueda sentir atracción sexual. Si no tengo ese vínculo afectivo, muy difícilmente voy a sentirme atraído físicamente, sexualmente por una persona. Y no tiene nada que ver con los asexuales, es una orientación sexual, para que no se confunda. No sé si quedó como claro. Y pertenecen a la comunidad LGBTI y más. Porque son una minoría, o sea, las personas a lo mejor, puedo ver a una persona y decir, ah, está guapo o está guapa, ¿no? Pero la persona demisexual necesita conocer a la persona primero bien para decir, ah, bueno, creo que podría tener una relación sexual con esta persona. Y entonces una persona homosexual puede también ser demisexual. Sí. Demisexual. Sí. Sí, por supuesto. O sea, puedo ser puedo ser una persona lesbiana y decir, me gustan las mujeres, pero para
tener una atracción sexual por alguien, primero tengo que conocerla. Okay. ¿No? Y se vale también. Okay. Qué interesante. Sí. Muchas clasificaciones nuevas. Hay que actualizarse. Bueno, pues Wii Volador les pregunta un saludo para él. En cuanto a emociones, ¿cómo se puede enseñar a los pequeños a lidiar con la frustración o el enojo? Wow, muy buena pregunta. Ahí es parte fundamental que ya no hay que evitar las emociones, porque generalmente estas dos son emociones que son poco agradables, ¿no? Porque hacen sentir fisiológicamente mi impulso, esto es como, ay, como todo, ¿no? Entonces, estas emociones hay que sentirlas, lo que hay que echarle ojo es a cómo, vamos a ponerlo así, como la intensidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha funcionado con los pequeños de, a ver, preguntarle qué es lo que sientes, ¿no? Como, a ver, prestar atención a lo que siente y decir, no, pues es que me siento como enojado. Ay, ¿qué hace enojado? No, me duele el estómago. Entonces, como los componentes que decíamos, bueno, hay un semáforo que a mí me encanta para trabajar con pequeños, que es el semáforo de las emociones, donde el rojo es para. O sea, te estás muy enojado, es muy impulsivo cuando estás muy enojado. Entonces, esa es una herramienta maravillosa, el paro. Bien, el amarillo es como pienso, me detengo a como a ver qué es lo que estoy sintiendo. Y el verde es, funciona como, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Me voy y hago berrinche y me siento frustrado por lo que estoy experimentando? O que ya ese paro de a ver qué estás sintiendo, porque repito, el enojo y la frustración son las emociones que menos nos dejan sentir, ¿no? Te ves feo, enojado. Oh, sí, siente enojo, pero no lo sientas en un 10, ¿no? Para ver qué disminuye ese enojo, qué es lo que te molesta, qué es lo que tú sientes, por qué lo sientes, en dónde lo sientes, ¿no? Yo agregaría esa parte y ese semáforo a mí me encanta trabajarlo con niños porque es un semáforo, igual como un semáforo. Y a veces el terapeuta con el que trabajo que es infantil tiene su semáforo así y les encanta a los niños y identifican y pueden usarlo. Esa es una herramienta que a mí ahorita se me ocurre para el manejo de estas dos emociones. Y es muy importante porque, por ejemplo, como bien dices, nos comentas, como son emociones desagradables para, incluso para uno mismo, no solamente si lo ves en otra persona, se reprimen, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando una persona ya tiene un grado de frustración, de enojo o malestar muy grande, entonces es cuando dicen, ay, explotaste, ¿no? Pero es como decirle, no sabes qué, siéntelo, al final de cuentas creo que las, me corrigen si estoy diciendo algo incorrecto, pero las emociones son temporales, entonces a lo mejor en ese momento siente la frustración y como dices, ¿no? Reconocerlo, conocerlo y aceptarlo, entonces a lo mejor con eso puede disminuir su grado de comportamiento, ¿puede ser? Sí, tienes razón, Monse, pero de acuerdo, por ejemplo, lo que comentaban al final de la pregunta es cómo hacer para que no sean de la generación de cristal, ¿no? Y mucho tiene que ver con los padres o con los adultos que se van encargando del día a día de su crianza, ¿no? Ahorita es muy común de que nosotros como padres tratamos que no se enojen, que por ejemplo, unas carreritas y el niño siempre gana, ¿no? Y lo dejo ganar. Entonces, ¿cuándo va a aprender el niño a frustrarse o a que no siempre se gana? Y el momento en que pierda, pues se va a frustrar a nivel 10 y no va a saber qué hacer con esa emoción porque está chiquito y tiene que aprender a regularlas, ¿no? Entonces, nosotros como adultos, que somos los responsables de ellos, tenemos que permitir que sienta todas las emociones, ¿no? Enojo, frustración, y yo tengo que aprender a tolerar a mi hijo frustrado y enojado para enseñarle cómo regularlas. Si me ve a mí azotar la puerta o aventar el celular o algo, pues eso va a ser mi hijo y no va a tolerar que alguien le haga eso. Entonces hay que permitir que los niños pues sientan todas las emociones, solamente hay que enseñarles cómo expresarlas de una mejor manera. Sí, exponerlos. Como papás, perder el miedo. Como papá o como mamá, perder el miedo de que tengan miedo, de que sientan frustración y de que sientan pues esta inconformidad de la que habla el enojo, ¿no? Si se enojan. Yo ahorita que Susi estaba diciendo sobre el semáforo, me acordé que
a veces los niños se enojan tanto porque no están tan acostumbrados a enojarse, que cuando les preguntas, bueno, ¿qué tan enojado estás? ¿En qué color lo quieres ubicar? Están nublados, ¿no? Y entonces, inclusive, y volviendo a la inteligencia emocional, ¿no? Desde tan chiquititos, poderles permitir y hacerles saber que está bien. Incluso está bien enojarse, está bien perder de pronto y quedarte solamente enojado o quedarte solamente frustrado, como también te quedas solamente en la alegría muchas veces, ¿no? Y que es tan importante uno como el otro. Y también nosotros, porque es ahí donde empezamos a identificar el miedo del que hablaba Monse, ¿no? El miedo que te alerta o el miedo que te dice sí, pero no, bueno, sí voy, pero ¿qué es? ¿De qué color es ese miedo, ¿no? Porque no todos los miedos son limitantes, no todos los miedos son de alerta, no todos los miedos son iguales. Entonces es bien difícil podérselo explicar a un adolescente, mucho más a un niño tan pequeñito, pero a un adolescente que tiene tantas cosas en qué pensar, pues es aún más complejo. Pues muchas gracias a Wii Volador porque ya nos hizo aclararnos más. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se puede enseñar a los adolescentes que la sexualidad va más allá de los genitales? También esto es como bien importante porque luego a los adolescentes dentro de su propio desarrollo les da pena, ¿no? Dicen, ay, no, qué pena, porque son mis genitales, ¿no? O algo así. O sea, ¿cómo explicarles que va más allá de eso? Bueno, arranqué yo en la sesión diciendo que la sexualidad es una dimensión de nuestra personalidad. Entonces, desde que estamos en la panza de la mamá, ahí empieza a nacer la sexualidad, ¿no? O sea, hacemos toda una fiesta para presentar si va a ser niña o niño, y todas estas cuestiones culturales y sociales. Y desde ahí se va formando la sexualidad del bebé o la bebita. O si vaya a ser intersexual, no sabemos. Pero nace y entonces empieza a construir también su sexualidad con los discursos que le van arrojando, ¿no? Los juguetes que le van regalando. Si es niño, entonces se le regalan los coches, los dinosaurios y todo. Y muy raro el que le regala la cocinita, ¿no? Entonces, va a depender de cómo se va construyendo también su sexualidad. Entonces, la sexualidad implica y abarca muchísimas áreas de nuestra vida. El cómo se va a vestir. Nosotros como padres le damos la libertad al peque para que elija su ropa o voy y se la impongo, ¿no? Va desde ahí. O sea, cómo me visto, cómo me peino, quiero el cabello largo, lo quiero corto. Me va a gustar el fútbol, los videojuegos. Voy creciendo y cómo voy a interactuar con el otro. O sea, ahí desde me ha tocado el escuchar a algunos padres decir, oye, ¿y te gustan las niñas? Y el niño tiene 3 años o 4 y es como, pues todavía ni siquiera ha pensado el niño en eso, ¿no? Y ya le están bombardeando con que le tienen que gustar las niñas. Y entonces va creciendo y si va creciendo con esas ideas, pues va a decir, me tienen que gustar las niñas, pero pues como que chance hay algo en mí que me dice, me siento atraído por los niños. Entonces, tenemos que dejarlos que exploren, se conozcan ellos y que tengan esta como apertura para que se vaya construyendo su sexualidad de una manera sana, inteligente y responsable, que es lo que queremos al final, ¿no? El evitar las infecciones, los embarazos y que puedan disfrutar de su sexualidad. No nada más es como el acto sexual de la relación, sino que se vivan ellos como una persona que está satisfecha con su cuerpo y que se puede dar placer el solito o solita, ¿no? Y yo le agregaría esto de Esther, desde el enfoque que se ve, la escuela cuando hablamos de sexualidad habla del sistema reproductivo, o sea, solo lo vamos como esta cuestión a la educación sexual igual a la reproducción, ¿no? Entonces no abarcamos todo el abismo, o sea, porque bueno, no abismo, ¿no? Pues la sexualidad es todo, como lo dice Esther. Entonces,
creo que agregaría esta pregunta, cómo antes como papá yo me preguntaría cómo yo vivo mi sexualidad y cómo la transmito. Por ejemplo, si están muy marcados los roles en casa, que mamá se encarga de la limpieza, porque eso es lo que se supone que hace la mujer. Si en, o sea, es como ver cómo yo como papá también estoy viviendo mi sexualidad, no solamente quedarme en la parte de los genitales, sino hablar de lo, del género, de cómo yo, si me gusta vestirme, si me gusta como mamá me pongo el labial rojo y entonces... No, eso es como crucial, ver antes de poder transmitir el tema es cómo yo vivo mi sexualidad y entonces ver y hacerle ver que la sexualidad no solamente es algo biológico, reproductivo, sino todo lo que abarca. Gracias. Sí, me quedé pensando como siempre la sexualidad al principio, la educación sexual, lo que tratamos de hacer los papás es de evitar el abuso sexual. Entonces, de pronto concentramos la atención en que no te toquen aquí, que no te toquen acá, ¿no? Entonces, con esta intención de que los niños sepan cuáles son las áreas donde te pueden tocar y cuáles son las áreas que no te pueden tocar nadie. Entonces, de pronto esta pregunta me evocó a esta línea, ¿no? De educas, cómo la educación sexual tiene que ser permanente y constante, dependiendo de la edad del chiquito, ¿no? Para que no nada más te queden con esa impresión, y por eso me imagino que va hacia allá la pregunta, ¿no? De que no nada más la sexualidad está en los genitales. Bien, pues Daniela les pregunta, y hablando sobre este tema, dice, ese es un punto esencial en el proceso sexual, ¿qué implementar? ¿Cómo implementar, perdón? ¿Cómo implementar ese discurso sano e inteligente para los adolescentes de una forma efectiva y cómoda? ¿Cómo les hablaríamos así? Pues ya habíamos mencionado como hay algunos tips, por ejemplo, primero hablar sin tabúes. Y si voy a ser yo la persona que me voy a dirigir al adolescente, primero cerciorarme que tenga yo la información completa, porque a lo mejor el adolescente ya se la sabe y ya está más actualizado que yo. Y entonces yo, Stephanie, tengo que echarme un clavado a lo que está pasando con los adolescentes hoy en día, cómo están interactuando. Y con esa información y basada en evidencia científica también, él iría a hablar con esa, el adolescente, ¿no? No, el error que cometemos muchos adultos es nada más les hablamos de los riesgos, ¿no? Ten el condón para que no vayas a quedar embarazado o embaraces a la chava, ¿no? Entonces, sí está bien hablar de los riesgos, pero también abarca más cosas. O sea, el chiste es que las personas tengan una sexualidad plena y sana y solamente van a poder tener una sexualidad plena y sana si toman decisiones responsables. Claro. Y no se guían por ese impulso que tienen ahí en ese momento del deseo sexual. Necesitan tener información sin prejuicios, sin tabúes, y yo, persona, ser honesta y sincera conmigo de cómo también manejo mi sexualidad para poder comunicarle y transmitir ese mensaje que quiero al adolescente. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible controlar los sentimientos y las emociones? Sí. O sea, yo para un paso fundamental es identificar y reconocer cómo yo vivo mis emociones, ¿no? Porque a lo mejor habrá gente que cuando, por ejemplo, yo en lo particular cuando estoy enojada, sé que aquí viene la cabeza, ¿no? Lo que les decía de esta respuesta fisiológica que tiene mi organismo, ¿no? Entonces yo ya reaccioné y entonces puedo identificar. ¿Qué hago yo para distraerme, para relajarme, para sentirme bien, ¿no? Se puede, de que se pueden controlar totalmente, ¿no? Lo que les decía hace ratito de la intensidad, eso es una excelente herramienta de ver del 0 al 10, qué tan enojado estoy, qué tan ansioso me encuentro, qué tan alegre estoy. No es lo mismo estar enojado en un 10 que estar enojado en un 5, ¿no? Entonces, ¿qué hago para, porque en el 10 soy muy impulsivo, pero el 5 ya me permite enojarme, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para disminuir? Ah, pues me pongo a distraerme, hago otra cosa, hablo con la persona, por ejemplo, si tuve una discusión, de, oye, mira, bueno, no, en un 10 no es recomendable hablar con las personas, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que yo siento? ¿Estoy enojado? ¿Por qué es lo que me hace enojar?
ah, no, pues me enoja que llegues tarde, por ejemplo, o me enoja que tengas poca disponibilidad, no sé, o sea, ver yo qué es lo que a mí me hace enojada, identificar mis emociones, tanto lo fisiológico, insisto con estos tres puntos, porque eso nos ayuda mucho a regular nuestras emociones, cómo identifico lo fisiológico, lo que pasa dentro de mí, lo conductual y evidentemente lo que pienso de la situación, porque a veces lo que más me hace enojar es lo que pienso de la situación. Por ejemplo, mi novio va a llegar tarde, ¿no? Entonces yo digo, ah, siempre me la aplica, siempre llega tarde. Y entonces a lo mejor él se le atravesó muchas cosas y ya no me enojó el hecho de que va a llegar tarde. Me enoja más el hecho de que yo pienso es que seguramente ya no me quiere, ya no tiene interés en mi persona. Entonces ya no estoy concentrado que va a llegar tarde, sino mi emoción va a incrementar justamente lo que estoy pensando respecto a la situación. Entonces echarle ojo a lo que yo estoy pensando y cómo estoy percibiendo la situación como lo más feo o lo más terrible, pues me siento enojado porque llegas tarde o me siento enojada, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Si yo me la vivo todo el tiempo tenso, pues puedo hacer alguna actividad física, eso ayuda muchísimo, ¿no? Si hacer ejercicio, salir a caminar, o en medio de una discusión que estoy teniendo con mi pareja, que estoy enojado en un super 10, no vamos a poder intercambiar posturas. Entonces lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Pausa, necesito tranquilidad. ¿No? Tranquilizarme, enojar, sentir, sí, no voy a evitar el enojo, eso es evidente, sino voy a regular este enojo y cuando vaya a caminar, dame la vuelta a la cuadra, voy y regreso y ya podemos platicar. Sí, voy a seguir molesto porque algo nos está causando el conflicto, sin embargo, ya no va a ser el mismo 10, ¿no? Sino voy a estar a lo mejor en un 7, en un 5, pero mi comportamiento ya va a ser más funcional o más adaptativo. Qué buenos tips, Susi. Muchas gracias. Grisi o Cádiz les pregunta, ¿los talleres estarán disponibles para otros alumnos de la UNAM o es solamente para alumnos de medicina? Ahorita este taller es para los alumnos de medicina, pero también damos talleres en CCHs y prepas a toda la comunidad UNAM. Nada más es cuestión de que chances se pongan ahí en contacto con nuestra coordinadora para que nos eche la mano y vean qué tema es el que quieren que se desarrolle y con gusto les apoyamos. Igual y pueden mandar mensaje a la página de Facebook del programa de prevención de embarazo en adolescentes, ahí nos van a dejar la liga de producción, nos van a apoyar, igual manden su mensajito y pregunten para que los puedan asesorar de mejor manera y personalizada. La siguiente pregunta es de Valentina Carmona Contreras y es, ¿qué pasa con el tema de las asimetrías de poder en las relaciones sexuales con los adolescentes? ¿Cómo manejarlo cuando se trata de orientar al adolescente al respeto? Pues cuando las relaciones son como asimétricas de poder, que a lo mejor también no podemos idealizar y esperar que las relaciones sean simétricas y sean 50 y 50 siempre, ¿no? En algunas ocasiones el poder se vive de diferentes facetas. En el caso de los adolescentes puede ser poder sexual, a lo mejor yo decido cuándo vamos a tener relaciones porque yo soy el que tiene el dinero para llevarte al hotel o chance ninguno de los dos y aprovechamos el momento en donde los papás no están en casa. Va a depender mucho, pero las relaciones normalmente van a ser asimétricas y no quiere decir que estén mal. El chiste o el punto es que nosotros identifiquemos cuando ese poder se está intensificando y me hace daño, ¿no? O sea, si es físico, sexual o económico, o sea, podemos ejercer violencia de muchas maneras, no nada más de índole sexual, ¿no? O la mujer que dice, pues hoy no va a haber sexo y estoy ejerciendo mi poder sobre el otro. Entonces, hay muchas maneras y son líneas muy delgaditas, pero el punto es cómo identificarlo en el momento en que yo me siento incómoda por la conducta del otro, haya sido por una palabra o una caricia o lo que sea, en ese momento yo tengo que pues platicarlo, dialogarlo con la persona que me está haciendo sentir así y tratar de decir, oye, somos iguales, ¿no? O sea, no estamos ni tú eres más ni yo soy más, estamos los dos parados en el mismo bote.
Entonces, ahí nada más como que se medie el trato, si es que llegase a haber como alguna actitud en la que yo me sienta incómoda. Y creo que acá es fundamental ver esta parte que está compartida del autoconcepto, cómo me percibo yo y cómo voy a permitir ciertos comportamientos del otro. Reconocer que hay cosas que no porque el otro ejerce este poder o no porque el otro me atraiga voy a permitir esta situación. Darle ojo mucho, por eso la importancia de conocerse a sí mismo, cómo maneja todas las emociones, su sexualidad, en general, todo. Gracias. Diego nos pregunta, ¿cómo manejar una situación que involucra a mi hija de 8 años y un niño mayor de 13 años que le pidió tocar partes de su cuerpo? Y que le hizo, bueno, que le pidió que tocara partes de su cuerpo y que eso la hizo sentir a ella temerosa. Bueno, ahí estaríamos evidentemente hablando de un abuso sexual, ¿no? Por la diferencia de edad. Es muy diferente la exploración que se dan entre amiguitos. Tenemos 4 años y a lo mejor se están viendo que, tú tienes pene y tú tienes vulva. Es diferente distinguir la exploración a cuando ya hay un tema de, ya está más planeado el asunto y le hace tocarse sus genitales, ¿no? A lo mejor no conozco bien el contexto, pero se oye a que es abuso sexual, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que trabajar con la pequeña, ver por qué se siente temerosa y el canalizarla obviamente con un psicólogo infantil que le pueda brindar la ayuda que requiere, ¿no? Para que recupere esa seguridad y no sea como una marca para que pueda seguir desarrollándose como tenía el ritmo. Y canalizar también al chico porque pues no es sano en lo que pidió, ¿no? Por la diferencia de edad. Gracias. Muchas gracias, maestra Stephanie. Vamos con las últimas dos preguntas que van dirigidas a la demisexualidad. Daniela pregunta, entonces, ¿la demisexualidad es de carácter emocional como principio básico y o también es fisiológico o mental? La demisexualidad es, o sea, es una orientación sexual. Entonces, se compone por todo, ¿no? Pues, o sea, no es como quiero ser demisexual y lo estoy pensando y ya es mental, ¿no? O sea, es una combinación de todo que me lleva a no querer involucrarme con nadie físicamente hasta que yo tenga un vínculo fuerte con alguien. Entonces, no, o sea, no sabemos cuál es el origen exactamente, cuál fue el paso uno que me llevó a tomar esa orientación sexual. Pero puedo decir que a lo mejor así nací, porque siempre me he comportado así desde chiquita, o fui descubriendo que los encuentros que yo tenía para nada me causaban placer ni los disfrutaba, y tenía que conocer a la persona bien, ¿no? O sea, la salida que tuve en el antro, sí la tuve, pero por supuesto no la disfruté. Entonces, eso me va formando y me va reforzando que yo necesito involucrarme sentimentalmente con la otra persona, conocerlo para poder disfrutar mi sexualidad. Claro. Bueno, pues Mariana también pregunta, es decir, ¿debo entender que demisexual es como una variedad sexual que existe y a la que me debo acercar para saber con cuál me siento vinculada? ¿Tiene que ver con la palabra demos? Sí, tiene que ver con esa palabra, pero no necesariamente lo que, o sea, es muy complejo estos temas, pero no es de me tengo que acercar para ver si soy o me gusta o no. O sea, por supuesto, es bienvenida siempre en la comunidad el que alguien se acerque por interés y curiosidad como sincera, ¿no? No que vaya como a señalar.
y si es parte de su autoexploración, está bien. Pero es algo que ya se, o sea, ya se sabe, ya lo sentimos, ¿no? Es como, a mí, Stephanie, me gustan los hombres. Y entonces, yo soy heterosexual, ¿no? Y eso ya lo sé, o sea, nadie me lo dijo, no lo tuve que descubrir desde chiquita, me gustaban los niños, ¿no? Bueno, yo creo que la duda es como quizá en el sentido de que pues sea una clasificación nueva, o sea, relacionarse con términos que antes no estaban pues tan en los medios, ¿no? Y también quizá pues el intento, ¿no? El intento de, bueno, pues que a mí no me importe, total, no me voy a vincular emocionalmente y voy a tener relaciones con esta persona. Y después resulta que te sientes pésimo, ¿no? Y dices, chin, es que yo me prometí que no me iba a vincular, yo me prometí que podía salir con él dos veces y que, o con ella, ¿no? O con, no sé, pero iba a salir con esta persona y no me iba a vincular. Y caí, ¿no? Entonces, en ese proceso de la experimentación, darte cuenta, pues, de que eres demisexual o no, o si te puedes vincular con personas y no necesariamente tener un vínculo emocional, ¿no? O sea, sí poder tener relaciones sexuales con ellos y no necesariamente vincularte emocionalmente. Y entonces, en ese momento te das cuenta de que sí eres demisexual sin saber ¿cuál era la definición de la palabra, no? ¿Sabes qué, Gaby? Es que la sexualidad como abarca muchas cosas. A los seres humanos en general nos gusta como clasificar o ponerle un nombre a las sensaciones o lo que estoy experimentando, ¿no? Entonces generalmente queremos como clasificarlo todo, pero no necesariamente puedo identificarme inmediatamente como demisexual, porque hay todo un trasfondo. A lo mejor sí quiero ese vínculo, pero no necesito. O sea, es como todo. O sea, yo me iría más como estos nuevos conceptos que van surgiendo porque justo nos encanta clasificar todo. Si yo no sé ni qué onda, porque no entro ni en heterosexual, ni entro acá, ni homosexual, ni bisexual, ni pansexual. O sea, puedo decir, ya mejor no voy a decir términos si no van a volver a salir dudas, pero nos encanta clasificar, nos encanta clasificar. Quizás tendríamos que hacer un programa para describir todas estas clasificaciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son todas estas alternativas nuevas que existen? Que nosotros a lo mejor por generación o porque estamos concentrados en otros temas, pues la verdad, no sé, es muy nuevo, ¿no? Y como papás, pues tenemos que estar informados, como dice Stephanie, ¿no? O sea, los hijos de hoy necesitan papás de hoy, estar actualizados, informados y pues, hay que darle, ¿no? Yo creo que más bien va por ahí, ¿verdad? Sí. Habrá que hacer un programa de clasificación. Sí, 100%, Gaby. Pues muchísimas gracias. ¿Quieren decirnos algunas palabras de manera de cierre del programa? Porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el espacio, primero. Y segunda, siempre recuerden que, o sea, si queremos disfrutar, o sea, la sexualidad es parte de nosotros sí o sí, no la podemos negar. Entonces, para que realmente podamos ser personas satisfechas, tenemos que integrar esa parte. Y una manera de hacerlo siempre va a ser regulando bien nuestras emociones. Eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a facilitar a que realmente disfrutemos la vida en general, ¿no? Entonces, es una invitación a que nos echemos un clavado a cómo las manejamos. Si hay alguna emoción que nos está como costando mucho trabajo, pues acercarnos a los especialistas o buscar ayuda para que nos ayuden justo a atravesar como ese bache emocional o nos den las herramientas que necesitamos, porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo soy enojón y así soy, ¿no? Pues sí, pero puedes modificar y puedes sufrirle menos o puedes hacerle el ambiente más bonito también a las personas. Entonces, es súper importante la autorregulación emocional para que podamos tener una sexualidad plena y sana. Se
Exacto, yo ya no le agregaría nada a este porque justo le atinó toda esa parte como de pues reconocer que tengo que sentir, porque híjoles, está mucho ese discurso de las emociones, no hay que sentirlas, hay que oprimirlas, no hay que sentirlas y ver si yo de plano no tengo los recursos porque no he tenido ese aprendizaje a lo largo de mi vida. Si quiero o tengo hijos y veo que mi regulación de mis emociones no son tan buenas, entonces a lo mejor acercarme, como dice, con algún especialista. Y voy a insistir, ahorita el tema de la pandemia abrió a que muchos especialistas tengan estos recursos a la mano, Facebook, Instagram, ¿no? O sea, verificar la información de la persona que está compartiendo la información, pero es tener este acercamiento al final con lo que yo estoy sintiendo y viviendo y experimentando. Pues muchísimas gracias, otra vez gracias por haber estado con nosotros y hacer esta serendipia. Y pues yo no puedo terminar el programa sin invitar a todos al Sexfest 2021, que se va a transmitir por el canal de Facebook del programa de prevención del embarazo todo noviembre. ¿Sí? ¿Lo dije octubre. Bien? Octubre, todo octubre. Así. Gracias, perdón. Todo octubre, hasta lo dudé. Entonces no se lo pierdan, ya llegará a todos la comunicación para que puedan agendar estas conferencias maravillosas que se están preparando para todos, para adolescentes y padres de familia, para toda la familia. Bueno, pues me queda más que agradecerles a Stephanie Hernández y a Susy López por haber participado con nosotras esta vez. Muchísimas gracias a Monse también. Y bueno, pues yo soy Gaby Pereira y les agradezco su presencia este día. Monse. Muchísimas gracias. No se pierdan la próxima Serendipia y les recordamos que le den me gusta a la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos sigan en Twitter como @investfacmed y también en YouTube, que ya estamos. También les recomendamos y los invitamos a seguir a las redes sociales del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la UNAM. Lo pueden encontrar con el hashtag sin condón yo no o @sincondonyono. Y bueno, pues así les estaremos avisando sobre la próxima transmisión y claro, del Sexfest Virtual Edición 2021, donde estará lleno de especialistas y muy, muy interesante. No pierdan detalles, síganos y ya les estaremos dando un poquito más de noticias ahí poco a poco para que estén al pendiente. Los invitamos a checar todas estas redes sociales y me despido. Yo soy Monse Martínez y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM les deseamos bienestar, salud y placer. Hasta la próxima. Bye.